de la colectividad de Cajajal definitivamente debería ya haberse a estas alturas agilizado, en este caso la emisión de los informes correspondientes, para que el Pleno pueda resolver de manera definitiva. En ese sentido, en la fecha que hemos tomado conocimiento de esta demora o dilación en que se pueda emitir el informe previo necesario para la correspondiente elevación al Pleno, vamos a también hacer el seguimiento y recomendación que corresponda. ¿Cuál sería la recomendación ahí, aparte? ¿No entra ningún tipo de sanción ahí? Hay una dilación. Hay una dilación, hay un incumplimiento en este sentido de funciones, y básicamente lo que corresponde en este caso, en principio, es una recomendación. Y obviamente, en este caso, como ha sido uno de los candidatos el que ha interpuesto el recurso, obviamente, y al haber una obligación legal también de que se pueda resolver esto, puede él interponer una acción de cumplimiento. ¿Existe algún desinterés, tal vez? Bueno, no desconozco los motivos en realidad, pero lo cierto y lo objetivo es que hay una demora y una dilación en un procedimiento, como repito, que no es del interés solo de una persona. Entiendo que el resultado como tal, de manera definitiva, es de interés público de toda la colectividad de Cajajal. La convocatoria número 003, que es para cubrir las plazas vacantes de vocales superiores, fiscales superiores. En el caso de la jurisdicción del Santa, tenemos el listado de los postulantes, en este caso, a vocales superiores y también a fiscales superiores. En ese sentido, el Consejo Nacional de la Magistratura ha solicitado el apoyo a la Defensoría del Pueblo para que se puedan presentar las tachas que, en este caso, la población considere. Al respecto, es muy importante recordar que, conforme al reglamento de concursos para la selección de nombramiento de jueces y fiscales, se garantiza, en este caso, la participación ciudadana también a través de la formulación de tachas, y en este caso el plazo para poder hacerlo viene corriendo ya desde el día 5 de enero hasta el 23 de enero. En la oficina contamos con el formulario correspondiente. No, en este caso no se exige para la presentación de la tacha firma de abogado ni pago de tasa alguna, y la tacha debe estar referida básicamente, única y exclusivamente, a cuestionar la probidad e idoneidad, así como el cumplimiento de los requisitos formales del postulante.